Hello, sean bienvenidos a una estupidez más de las mías. Yo soy David Show y esto es un nuevo video. Como vieron en el título, efectivamente hoy vamos a visitar el monumento arqueológico más grande de Sudamérica. Se preguntarán, David, pero esto no es el monumento más grande de Sudamérica. No, efectivamente no, pero estamos llegando a una bomba de gasolina porque nuestro amigo guía turístico nos dijo que nos sale mejor abastecernos aquí que por allá porque es más caro. Entonces, ¿qué compramos para abastecernos? Pues compramos agua, pues porque ahí hace bastante calor y hay que subir escaleras. Yo no soy el mejor subiendo escaleras, pero hoy voy a hacer el esfuerzo, pues porque esto es histórico lo que vamos a conocer hoy. Y además voy a pedir una bebida energética porque para llenarme de energía, pues para que me dé fuerzas para subir esas escaleras. No sé cuál pedir. Vive 100 es de Colombia, Monster es de Estados Unidos, si no me equivoco. Y esta no la he probado, entonces creo que voy a pedir esta. No sé si esta es de aquí de México, pero nunca la he visto en otro sitio, entonces me va a llevar esa. Miren, él es el señor Jorge, la persona que nos va a guiar hoy y que nos dio la recomendación de que compráramos aquí porque es más económico. ¿Qué nos recomiendas comprar? Sobre todo agua. Hace mucho calor, la caminada es muy, muy larga. Para el cansancio, sobre todo hidratarse, mantenerse hidratado. Bien, entonces... comida hasta después, es lo recomendable. Ah, comida después. Para que no te sientas pesado, subir y bajar a las pirámides. Bien, ahorita me podría comer algo sencillo. Algo ligero. Bien. Buen dato, entonces, comer después de la caminata. Voy a agarrar un pan de jamón y queso, un baguette de jamón y queso que cuesta 38 pesos, casi son $2. Miren, y recomendaciones de mis amigos runners es comprar algún chocolate, algo que tenga azúcar para que cuando te cases, casarse es como cansarse, pero cuando te canses tenga azúcar. Miren, mi sándwich, mi pan de baguette, aquí está, quesito y tiene como una mantequilla, no sé, está sencillo. Me acompaña el señor Kevin hoy, ¿qué es eso de banderilla? Ah, es como una salchicha empanizada. ¿Qué tal? Genial. Tú estás... bueno, tenía una pizza que ya... es como de maíz, parece una cachapita envolviéndola. Hemos llegado, ya las primeras cosas que hemos visto son personas vendiendo souvenirs, vendiendo recuerdos. Tenemos que pagar la entrada. Hoy es un día donde es libre para las personas de México, no tienen que pagar, pero si eres extranjero tienes que pagar $3.9, es decir, 75 pesos. Y hoy que es día domingo, el resto de los días también al extranjero le cobran lo mismo. Miren esto que se ve llegandito, un globo aerostático que está volando y me gusta, quiero montarme. Miren, estas son nuestras entradas, están súper bonitas, súper bonitas. Y bueno, lo primero que ves es estas tienditas de souvenir que están interesantitas. Y esta es la primera escultura que nos encontramos, que es una escultura monolítica y está allí, hermosa. Lo que sí es que debo decirles que traigan suéter, porque yo no traje suéter y estoy pasando frío increíble. Pero, no es nada que te va a matar tampoco. Está haciendo frío. Miren, aquí comienza esto. Miren lo que está ahí al frente. Miren. ¡Qué hermosura! Dato curioso de las pirámides aquí es que tienen la misma alineación que las pirámides de Egipto. A pesar de que están en lugares súper separados, están puestas de la misma manera y con la misma separación. Una locura. Fíjense, esto que es camino que están viendo es la calzada de los muertos. Se le conoce así que es la calzada de los muertos porque la primera civilización que vivió aquí, las primeras personas que descubrieron estas pirámides, pensaban que las pirámides eran tumbas y que las personas habían muerto. Pero en realidad no fue así. En realidad esto quedó así porque lo abandonaron. Se desconoce exactamente por qué fue abandonado. Se cree que por un tema de que había sobrepoblación o que no estaba alcanzando el alimento. Y bueno, se fueron a otro sitio y ya. Chicos, uno de los principales materiales que usaban esta civilización para construir sus cosas eran piedras volcánicas, entre otras piedras. Pero la que más utilizaban eran las piedras volcánicas. Ajá, ¿cómo funciona esto de los cuarzos? ¿Qué tengo que hacer? Tiene que subir con él en la mano izquierda y bajar con la mano derecha. Todos mantenemos nuestras malas energías del lado del corazón. Ok. ¿Y después qué hago con el cuarzo? Ay, pues ya lo usa como un amuletito porque lo va a cargar de energía.
Bien. Bueno, gracias, señorita. Que Dios le multiplique. Muchas gracias por su compra. Que tenga buen día. Listo, ya tengo mi cuarzo, ya voy a limpiar todas mis impurezas, las impurezas de mi alma. Tengo que subir con el cuarzo en la mano izquierda y bajar con él en la mano derecha. Listo, ya, para volver a ser puro. Entonces deben venirse preparados con agua porque la verdad es un recorrido de 3 kilómetros y bueno, se van a cansar en algún momento. Hay que subir escaleras, no hay escaleras mecánicas porque esta civilización no tenía escaleras mecánicas en esa época, pero es interesante subir las escaleras para descubrir cosas. Chicos, este río que está pasando por aquí fue un río que desviaron la gente que vivía en esta civilización para que atravesara por la mitad el urbanismo, por así decirlo, y dividiera en 4 cuadrantes toda la civilización. ¿Qué pasó? Que cuando hicieron esa desviación del río, obtuvieron un montón de piedras y con el montón de piedras que obtuvieron fue con lo que construyeron. Entonces, por eso hay piedras volcánicas en las construcciones y piedras de otros tipos, por ejemplo, de río. Nuestra meta es llegar allá, a la pirámide del Sol. Estamos caminando por una de las construcciones y fíjense cómo es la piedra volcánica que tiene así huequitos y bueno, las demás piedras que seguro sacaron de las excavaciones, que seguro sacaron cuando estaban haciendo la desviación del río. Fíjense, así es como se vería en aquella época esta plaza, que es de la Plaza Oeste o Conjunto Plaza Oeste. Y bueno, así está ahorita en este preciso instante. Obviamente ya no hay altura en los edificios, pero están las bases todavía. Miren, esta es la cabeza de jaguar. Las de allá abajo son las cabezas de serpiente. Estas son las cabezas de jaguar. Dato curioso. Acabo de ver esto que se ve que obviamente esto está construido nuevo. Esto no lo hicieron la gente que vivía aquí antes. Y es porque hay un hormiguero. De estas hormigas que parecen que matan gente. De hecho, tienen toda la pinta. Y hay un letrero allá que dice, respétalas. Te respeto, pero no me piques. Chicos, me dijeron que la pirámide de allá son 260 escalones, pero ya hemos subido varias veces estos bichitos que van sumando. Estos escaloncitos van sumando y van haciendo mella en mí. Estamos en la Plaza A del complejo Calle de los Muertos y se dice que cuando se hizo excavaciones en esta específicamente, encontraron restos de pintura, lo que significa que probablemente todo estaba decorado de una manera diferente a todo lo demás. Ahora, dato curioso, ¿qué hacían la civilización que vivía aquí para relajarse, para distraerse? Pues encontraron unos manuscritos que decían que ellos vapeaban y que ellos se relajaban con el vapor. Curioso, muy curioso. Otro tip importante, traigan zapatos con colores que sean neutros, negros, marrones, para evitar el sucio y no terminen como el señor Kevin, que mira. No, y no ofender a los dioses. Los dioses están molestos, ellos no saben esos colores, ¿vale? Ya estamos más cerca de la pirámide del Sol. La verdad es que es lejos y se ve inmensa. Es muy grande, muy, muy grande. Qué hermoso está este depredador. ¿De qué material es? Hecho en hueso. Ok, esto es un depredador hecho en hueso. Y bueno, efectivamente, para los que recuerdan la película Depredador, pues parte de la película se filmó aquí. Seguro está por ahí invisible y nosotros no lo vemos. Se preguntarán, ¿cómo se transportaban las civilizaciones de aquí? Pues con esas motos que están allí. De hecho, bueno, esta está abandonada allí, pero era el método de transporte de la gente de esta época. La impresión de son esos perros, no sé si lo logran apreciar de aquí, pero esos perros bajan y suben con una habilidad. Son hermosísimos, pero súper odiosos. Son como unas estrellas de cine que no quieren que las toque nadie. Mira cómo pasan para la zona restringida y les dice nada. Bueno, chicos, acompáñenme a bajar esto. Voy con una mano con ustedes y en la otra salvando mi vida.
que mira, pa, y no, chicos, soy gemen, cabal. ¿Qué se pasa, mano? Nada, ay, me morí, no. El señor Kevin se dejó llevar. Un regalo para mi hijo. Qué mentira, es para ti, es para ti. Qué mentira. Yo tratando de ubicar a mi reina ave. Bien. Ahora sí vamos para la torre final. Vamos para el final round. Los 260 escalones. Debo decir que está full. Hay demasiada gente. Pero bueno, lo subiremos y llegaremos hasta el tope de esto. Mi amigo nos dio una explicación rarísima de la diferencia de la pirámide de la luna y del sol. Pues porque dice que en la de la luna es donde estaban las mujeres, donde mandaba la mujer, si no me equivoco. La del sol es de los hombres. Esto sí que en la de la luna habían cocinas. Eso es machista. Machista. Y en la de hombres y que un pole dance. Qué horrible, como dañamos una cultura, ¿vale? Señores, vamos a la pirámide del sol. Ya comienza nuestra aventura. Kevin, ¿estás listo? ¿Estás lista? Siempre. ¿Estás lista? Por supuesto. ¿Estás listo? Bien. ¿Tú estás listo? Nunca estaré listo, nunca estaré listo. Antes de empezar a subir, les doy otro dato. Se cree que esto se construyó aproximadamente en 10 años con una mano de obra de 5.000 trabajadores. Esto es imponente. En serio, si vienen a México y no pasan por aquí, no vinieron a México. Esto está genial. Esto es como no comer tacos si vienen a México. Esta pirámide es la pirámide del sol y se cree que era para adorar a una deidad del sol. Pero hay una teoría como más reciente que cree que en realidad era para adorar al dios del agua. Por hallazgos que hicieron donde hay varios canales de agua dentro de la torre, alrededor de la torre. Entonces están todavía los arqueólogos tratando de definir cuál es al dios al que adoraban. Chicos, se me perdió mi gente. Yo voy a usar esa excusa para descansar en este tramo. Tengo entendido que aquí se montaban que si los gobernantes de esa época mandar, que si yo soy el gobernante y que brother, no voy, derróquenme, que suba otro. Yo no voy a estar mandando a nadie. Listo, chicos, hemos llegado al final de la torre. Hemos llegado al final de la pirámide. Esta es la partecita final, ahí donde está todo el montón de gente aglomerada. Y hemos llegado aquí para hacer una petición al dios del sol, que es como, coño, mata a Maduro, vale, ya. Ya basta, mátalo. Listo, entonces en teoría ya ahorita lancé aquí mi mala vibra y ahora de bajada la pongo en la mano derecha para que me llene de buena vibra y buena energía. Este hoyito es para pedir energía o pedir algún deseo, alguna cosa que necesite. Vamos a hacerlo. ¿Ustedes saben cuál es mi deseo? Vamos a ver. Yo vi que la taparon y después le pusieron el dedito. Listo, chicos, ahora es momento de bajar. Pongo la roca en mi mano derecha para recargar energía. Ya toqué hasta el centro de allá, me cargué, ta, recargué la cámara. Ahora toca a mí. Los dejo con este timelapse de Teotihuacán. Espero que les guste. Ahora miren esto que va a suceder ahorita. Esa gente está allá arriba y va a volar. Esto es una locura, vean esto. Podíamos irnos de por aquí sin jartar, porque esto es un canal de jartar, entonces jartaremos en estos puestos. Fíjense, estos están saliendo de las pirámides, a un lado están este montón de puestecillos de comida tradicional mexicana y miren toda la variedad de cosas que hay. Hay quesadillas, huaraches, oh, soy fan de los huaraches, pambazos, tlayudas y una cantidad de aguas y cosas para beber. Uf, miren lo hermoso que se ven estos platos. Este es el pambazo, estoy enamorado del pambazo. Este es la barbacoa, ¿qué, cómo que consiste? Es borrego, obviamente, sin piel, sin, ya la pura carne con hueso. Se mete en un hoyo, se llama un horno, con pencas de maguey. Okay. Se cubre y se mantiene ahí a fuego. Este mismo barbacoa suelta un jugo, que aquí le llamamos consomé. Ese consomé también se come con salsa, se le echa cebolla, se le echa verdura.
muy rico. Vamos a probar esto, a ver. No, está bueno, es una carne mechada. Ok, vamos a probar pulque. ¿De qué trata el pulque? Es una bebida extraída del maguey. Ok. ¿Para qué sirve el pulque? Es una bebida alcohólica. ¿Pero qué más? Afrodisíaca. Es afrodisíaca. ¿Tú tomas pulque? Sí. ¿Y qué tal te hace? Solo tomo menos de medio. No, pero yo tomo una jarra de pulque, ya. De una jornada larga. ¿Ustedes? Uy, sí, está bueno. Como la que se toma. ¿Ya probaste este? Perdónenme, la tomé. Miren, este es el de bistec. Parece pollo, pero no, es bistec y es de frijoles. Y el frijol está dentro de la mano. Miren qué desastre. El pambazo del señor Kevin. Uy, no, se ve bueno, bueno. Chicos, vean este bistec que me pusieron. El mío es de frijoles y no sé cómo entrarle a esto. ¿Cómo se entra? Este de esos, agárralo como taco. Pero esto no tiene forma de agarrarlo como taco, ¿vale? Sí. Mira. Vamos. Hongos. Agarra, sí. No, vale, pero tú un experto. No. Una quesadillita de postre. Una quesadilla de hongos de postre. Está caliente esto. Chicos, por primera vez en mi video voy a no recomendar algo. Mira, voy a no recomendar la comida, pero sí voy a recomendar el pulque. Está bueno. Gracias. Demasiado bueno. Los precios fueron excesivamente caros y además nos dijo que unas cosas costaban tal precio y cuando nos trajo la cuenta era mucho más y terminamos pagando casi 500 pesos, que es muchísimo dinero para una comida pequeña de calle. Así que mi conclusión es, mi moraleja es que no sé si ese puesto nada más, pero no es muy conveniente comer ahí, no es tan buena la comida tampoco, así que creo que no vale la pena. Suscríbete y dale like.